amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un history time. Había hecho una encuesta en YouTube donde les preguntaba qué tema querían que tocara en el siguiente video y pues la mayoría escogió que quería escuchar la historia de cómo me fui a Estados Unidos de forma ilegal. Pues aquí estamos, así que pues vamos a empezar esta vaina, mi loco, ya tú sabes, baby. Bien, pues primero que nada, yo estaba estudiando en la universidad, tenía 18 años y de repente me entraron como ganas de irme a Estados Unidos. De hecho, todos me decían, no, pues espérate, tramita lo que es la visa para que te vayas bien, para que te vayas en avión. Pero yo quería vivir la experiencia de lo que es irse de mojado. Yo quería saber qué es lo que viven, cómo le hacen. Y pues bueno, la neta es que no le hice caso a nadie. Yo me aferré a que me iba a ir de mojado y pues, pum, me fui. Tampoco me creí eso del cuento americano de que dicen que el dinero prácticamente crece en los árboles. Antes que yo me quería ir porque quería vivir la aventura, quería vivir la experiencia. Todo comenzó así. Uno de mis tíos se iba a ir a Estados Unidos, entonces se fue a despedir de nosotros. Cuando pasó a la casa, pues nos dijo que se iba a ir, creo que en una semana, 15 días después. Yo dejé la universidad, dejé el trabajo que tenía en ese entonces. Era mesero en un bar los fines de semana. Me aferré con mis papás. Mi papá en ese entonces vivía en Estados Unidos. Le dije, ¿sabes qué? La neta me quiero ir, voy a dejar la escuela, voy a dejar el trabajo, no me importa. Total, no sé cómo, hice mi berrinche y los convencí. Y pues ahí es donde comienza toda la aventura. El trato lo hicimos con una persona que vivía en el estado de Guerrero. No recuerdo muy bien cómo se llama el pueblo, no me acuerdo ni siquiera del nombre del señor. El punto es que fuimos a Guerrero, nos dijo cuánto nos iban a cobrar por pasarnos al otro lado y nos dijo que allá nos iba a estar esperando una persona que se llamaba Ángel Roa. Una vez que hicimos el trato en Guerrero, regresamos a la Ciudad de México. Estuvimos en la Central del Norte y de ahí compramos boletos rumbo a un lugar que se llamaba Naco, Sonora. Ahí estuve en la Central como 3 horas, fue cuando me despedí de mi mamá, de mi familia. La verdad es que sí fue una despedida emotiva, sentía ganas de llorar, pero no lloré, me hice el fuerte. Y pues ya, llegó el momento de subir al autobús. Y pues el autobús salió. Creo que nos hicimos como 1.5 días en llegar a Naco, Sonora. Llegando a Naco, Sonora, fuimos a buscar el hotel que nos había dicho esta persona que vivía en Guerrero. Llegamos al hotel, preguntamos por esta persona. Nos dijeron, ¿saben qué, chavos? Sí, ustedes van con Ángel Roa, pero él va a venir a buscarlos. Íbamos 3 personas, mi tío, su primo de mi tío y yo. Nos hospedamos, estuvimos allí una semana. Me acuerdo que los días se me hacían bien tediosos porque no teníamos televisión, no tenía internet. La verdad es que no hacíamos nada en todo el día. Platicábamos con gente que también iba a cruzar hacia el otro lado. Me acuerdo que conocimos unos chavos que venían así todos revolcados, todos mugrosos y nos dijeron, no, es que ya llevamos tres intentos y no lo podemos lograr, ¿no? En ese momento empiezo como a pensar, pues ¿a poco sí está muy difícil? ¿Sí está muy peligroso? No sé. Pero también vi unas personas que sí me sacaban de onda porque pues si vas a caminar lo que es el desierto y todo eso, pues tratas de ir como con lo básico, ¿no? Lo más ligero, una sudadera, no sé, agua, comida. Y había gente que neta sí me sorprendía porque traían maletas así como si fueran a viajar en primera clase, se los juro. La comida que comíamos ahí, eran burritos, me acuerdo que costaban 20 pesos, unos burritos así chiquitos, fue la primera vez que los probé, siempre los había visto en la televisión, en las caricaturas, pero nunca los había comido. Pasados 4 o 5 días más o menos, llegó una persona y nos dijo que venía de parte de Ángel Roa. Habló con nosotros y nos dijo, no, pues saben qué chicos, ya no quiero que estén hospedados en este hotel, los voy a llevar a otro porque su grupo ya está listo. De donde estábamos, la neta es que era un hotelito, pues no estaba feo, estaba más o menos la neta para la zona en la que estábamos, y nos llevó a otro lugar que era como un hostal. La verdad es que estaba súper feo, los colchones estaban así tendidos sobre el piso, era una pocilga, olía mal, había cucarachas. Ya nos dijo, no, pues lo vamos a intentar al otro día. Eran como las 6 de la tarde del siguiente día, entonces ya nos llevaron. Me acuerdo que nos subieron en una camioneta, no recuerdo cuántas personas éramos en ese entonces. Empezamos a caminar, estuvimos un rato como una media hora escondidos en unos matorrales y ya de ahí cruzamos a lo que fue la parte de Estados Unidos. Caminamos, que será como 2 horas más o menos. Íbamos caminando, todo chido, íbamos ahí platicando con el guía y de repente, como él traía un radio, le dijeron, ¿sabes qué? Regrésate porque está bien caliente, la migra ya los detectó. Entonces el guía, el coyote, el pollero nos dijo, ¿saben qué? Muévanse rápido, vamos a regresarnos. Listo, todos empezamos a correr. Me acuerdo que yo traía lentes e íbamos pasando unos matorrales y la persona adelante como que jaló un poco las ramas y cuando se regresaron me pegaron en la cara. Pues la verdad es que si no hubiera traído los lentes, lo más probable es que hubiera perdido el ojo. Bueno, en ese entonces me quedó así como una cortada así grande en toda esta parte de aquí. Y nada, corrimos lo más que pudimos, fue así súper rápido. Todo lo que habíamos caminado en 2 horas prácticamente nos lo aventamos de regreso, que será unos 20, 30 minutos máximo. Y justo cuando brincamos a lo que era el lado mexicano, así cuando pasamos la malla de alambre, en eso que llegan 2 camionetas de la migra, así fum, como de película. Y todavía se bajan los agentes de migración y nos dice, hey, ¿por qué no pasaron? En español, claro. Uno de los chavos le dijo, no, no te preocupes, mañana pasamos, mañana los vemos de aquel lado. Nos regresamos caminando al hostal. Pues ya, me acosté en una de las camas, me puse mi mochila de almohada, abracé mis tenis
y me dormí. Bueno, ya al otro día despertamos, desayunamos y esta vez comenzamos alrededor de las 12 de la tarde. Ya nos estaban subiendo en una camioneta, lo mismo nos avanzaron a otra parte. Bajamos de la camioneta y nos dijeron, no, pues saben qué, chavos, esta persona es su guía. Si los llega a atrapar migración, nadie lo echa de cabeza porque lo meten a la cárcel, no sé qué. Nos dieron todas las instrucciones. Ya me acuerdo que estuvimos esperando como una media hora, unos 15 minutos hasta que le dieron como luz verde. Me acuerdo que íbamos caminando, de repente veíamos lo que eran unos drones. Ellos le llamaban los moscos. Siempre que pasaban decían, no, pues al suelo y agachen la mirada porque les detectan los ojos. La caminata transcurrió normal. Pasamos por algunos ranchos, me tocó ver vacas. Ya de repente estaba oscureciendo y encontramos un nido como de liebres. Más adelante, yo creo que eran como las 8 o 9 de la noche, se empezaron a escuchar como ruidos de caballo. Entonces el guía nos dijo, ¿saben qué? Todos escóndanse donde puedan. Nos metimos entre arbustos, algunos entre matorrales, tirados en, como en zanjitas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y la verdad es que sí me dio miedo porque estábamos en un rancho de gringos y los gringos nos estaban buscando. En ese entonces yo no entendía mucho el inglés, entonces la verdad no sé qué decían. Se escuchaban perros así como ladrando, no muy lejos de nosotros. Y me dio miedo porque ustedes saben, ¿no? Que se escuchan historias de gringos que les disparan a los que van cruzando la frontera. Fue, yo creo que uno de los momentos que dije, no, ma, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, qué show. Esperamos a que se fueran. Seguimos ahí tirados como 15, 20 minutos hasta que nos dijeron, ya levántense, y seguimos caminando. La verdad es que ya estaba un poco pesado caminar, porque pues traían mi mochila, traía un garrafón con agua. Había un chico que traía tortillas duras en una bolsa, ¿no? Con sal. Y nos iba dando a todos así como, pues te dio hambre, oye, güey, ¿no quieres una tortilla? Y ya, pues nos daba una tortilla. Creo que era de Oaxaca el chico. Pasado un rato, yo creo que ya pasaba de la medianoche, llegamos como a una cabaña abandonada. Ahí nos quedamos a dormir. La me daba un poco de desconfianza porque yo pensaba, bueno, si es una cabaña abandonada, como que es un punto donde te pueden encontrar rápidamente los de la migra. Entramos y estaba sucio, había mucha basura. Y ya nos dijeron, pues ahora sí ya traten de dormir. No pude dormir porque se escuchaba que había ratones y como que me daba, o sea, sí estaba acostado, pero me daba miedo que me fueran a morder, no sé, una oreja, el cabello. Eso ofende, viejo. Ya, de repente nos dijeron, ¿saben qué? Ya hay que empezar a caminar. Yo creo que era como alrededor de la 1, las 2 de la tarde, porque así estuvimos prácticamente toda la mañana en la cabañita. Caminamos como una hora y de repente empezó a llover, pero así, duro, 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 empezó a llover. Aparte del tipo de piso en el que íbamos, la verdad es que se puso como un lodo súper chicloso, no se podía ni caminar, te resbalabas. Y pues estaba tan fuerte la lluvia que todos estaban quitando así sus sudaderas, sus chamarras, porque se estaba poniendo muy pesada la ropa. Y en eso de repente, así como de película, a lo lejos, vi una camioneta y de repente vi que se detuvo. Yo les grité, ¿saben qué? La migra. Y pues ya como pudimos, corrimos. Les comento que estaba súper chicloso, no se podía. Nos metimos entre los matorrales. O sea, la migra es que sí nos vio porque estábamos a campo abierto. Pero igual como estaba lloviendo muy duro y aparte pues el terreno estaba súper difícil, se siguió sobre la carretera. Yo creo que nos iban a esperar más adelante, nos radió, no sé qué pasó. Pero como a los 15, 10 minutos de que nos escondimos, en eso llegó una camioneta de carga y nos dijeron, ¿saben qué? Esa es su camioneta, súbanse. Ya nos subimos y nos acomodamos así como sardinas. Y encima nos pusieron como 3 cobijas y nos pusieron una lona encima. La verdad es que estaba medio difícil respirar, además el calor humano. Después recuerdo que me asomaba un poco, así como para ir viendo qué onda, y empecé a ver lo que eran pues edificios, ya se veía lo que era la zona urbana. En ese momento me di cuenta que estábamos entrando a una ciudad, la cual era Phoenix, Arizona. Dije, no, pues ya la hice, ya estoy del otro lado, ya estoy en Estados Unidos. Ahí mismo dentro de Phoenix, Arizona, me llevaron a un hotel y ahí en el hotel estuvimos 2 días. Nos llevaban de comer 2 veces al día, nos llevaban comida de McDonald's, a veces nos llevaban tacos, pizza. La verdad es que sí nos trataron muy bien, hasta que llegó el famosísimo Ángel Roa. Y ya nos subió a su camioneta, en su camioneta venían otras 4 personas que iba a ir a repartir. Y pues ya emprendimos el viaje. A mí me iba a ir a dejar a Filadelfia. Fueron como 3 días en llegar desde Phoenix hasta Filadelfia. Una vez que llegamos a Filadelfia, pues mi papá ya me estaba esperando ahí. Me acuerdo que me cobraron $3,000 por pasarme. En esos tiempos, 2019, me dicen que sí está más caro, que ya está como en $6,000, $7,000 cruzar. Ya cuando viví en Estados Unidos, pues ya esa es otra historia. Si quieren que se las cuente, díganme aquí abajo en los comentarios y ya veremos si subimos un video. La verdad es que sí me gustó vivir en Estados Unidos, estuvo cool. Aprendí muchas cosas, conocí mucha gente. Y pues nada más, espero que les haya gustado el video. Les pido una disculpa, la verdad es que ya llevo prácticamente un mes sin subir video. Voy a tratar de tomar el ritmo que venía trayendo, subiéndoles video cada semana, cada 15 días, igual de viajes, de lugares. No olviden seguirme en mis redes sociales, se las dejo aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente, bye.